Uno. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por seguir la señal de Comasónico. Nos encontramos en nuestro estudio con el abogado Cristian Ausay. Él está pues tratando un caso importante que le compete también a la transcomunidad EPEI. Por ello le hemos invitado, por favor. Es un caso de una desvinculación de una exfuncionaria y también el tema de la reingeniería que, bueno, ahora lo manejas un poco más porque lo has estudiado el caso. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas noches a todos quienes nos observan a través de este medio de comunicación de la provincia de Pastaza y la amplia cobertura que tiene el diario digital Ecomazónico. Efectivamente, nosotros hemos comparecido y gracias a la invitación que ustedes nos han hecho para poner en contexto hechos que son de conocimiento público y que efectivamente nosotros ya hemos venido poniendo en la luz pública en relación a una reingeniería que ha implementado la transcomunidad conjuntamente con la mancomunidad de Pastaza. Y que efectivamente esta reingeniería tiene como antecedente que en el mes de noviembre del año 2023 se aprueba una reforma al estatuto de la empresa pública, en este caso de la transcomunidad, la misma que es como un producto de la reingeniería que se realizó a través de una consultoría con la transcomunidad. Y si bien es cierto, nosotros hemos presentado una acción constitucional, que es una acción de protección, por cuanto a una exfuncionaria se le había desvinculado de la institución por una supresión de partida. ¿Y por qué habían optado por suprimirle la partida y desvincularle a esta persona? Porque la reingeniería, con la consultoría, había recomendado de que efectivamente se debe reestructurar el orgánico funcional de la empresa para un mejor funcionamiento, así como también para cumplir ciertos objetivos de la empresa, en este caso para poder lograr una mejor calificación, subir de categoría, lo han dicho ellos, así como también para poder optimizar recursos, tanto recurso económico como recurso humano, que es el argumento que han venido sosteniendo a lo largo de esta acción constitucional que nosotros hemos interpuesto. Nosotros presentamos una acción de protección en el ámbito constitucional porque consideramos que a través de esta consultoría se han vulnerado derechos constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso en una garantía de motivación, así como también el derecho a no ser discriminado. Y esencialmente a no ser discriminado, ¿por qué? Por la afiliación política, porque a la persona que le desvincularon ingresó a laborar en una administración política completamente diferente. En ese sentido, hemos llegado a tener conocimiento, como lo dije en un inicio, nosotros solicitamos de la empresa pública se nos entregue la consultoría, no se nos había entregado, lo hicimos a través de la Defensoría del Pueblo, también se nos negó, únicamente se nos entregó fue los productos. Sin embargo, una vez presentada la acción constitucional por petición estricta del juez bajo prevenciones legales, la empresa pública procedió a entregar la reingeniería. Y aquí quiero puntualizar algo muy claro en relación al contenido de esta reingeniería a través de la consultoría, que tiene como contenido alrededor de, si no estoy mal, casi 1.000 hojas. Se componen de 10 cuerpos que los posee en mi poder y que estos fueron analizados en una reunión llegado a cabo el 17 de noviembre del año 2023, convocada un día antes por la secretaria de la Mancomunidad. Y en esta reunión, en esta sesión ordinaria, de manera sorpresiva, a nuestro criterio, sin mayor análisis técnico, así como también sin un análisis jurídico, se aprueba esta reingeniería, lógicamente a través de los productos, y se la da por viabilizada para que pueda ser implementada en los 60 días posteriores. Nosotros hemos manejado la hipótesis y la mantenemos aún, que quienes acudieron a la sesión del directorio aquel día no revisaron la documentación. ¿Quiénes son? Los que acudieron ese día son delegados. Acudió en este caso el señor Iván Rodríguez, que es concejal del Cantón Pastaza, actuando como delegado del presidente del directorio, entendiéndose del alcalde del Cantón Pastaza. Acudió también el ingeniero Iván Molina, delegado del directorio, en este caso en representación del alcalde de Arajuno. Y acudió la arquitecta Carla Aguilar, delegada del directorio, en representación del director de planificación del GAD municipal del Cantón Pastaza. No acudieron ni los representantes de la alcaldía del Cantón Santa Clara, así como tampoco de la alcaldía del Cantón Mera, entendiéndose que la ordenanza que regula el funcionamiento de la empresa pública les permitía ya con tres delegados o tres miembros poder sesionar. Sin embargo, aquí una puntualización también. Estos delegados, al momento de constar en la constatación de la presencia de quienes acudieron a la sesión y consta en las respectivas actas,
no hacen referencia a la existencia de la delegación que ellos hayan tenido para poder cumplir con esta designación, así como también para poder haber hecho ejercicio de haber consignado el voto y haber aprobado los productos de la reingeniería, sin embargo, lo han hecho. Ahora bien, nosotros en la acción de protección que interpusimos tuvimos una audiencia el 21 de junio del año 2024, en la que nosotros esgrimimos de manera muy clara, de manera muy contundente, el fundamento fáctico y el fundamento jurídico en relación a cómo se vulneraron derechos constitucionales. En esta audiencia nosotros escuchamos, y lo reitero una vez más por parte de la defensa de la transcomunidad, que aquí lo que se iba a hacer a través de la reingeniería es lograr una categorización, o sea, lograr subir de categoría, así como también optimizar recursos. Sin embargo, de aquello y una de las puntualizaciones que también nosotros hicimos referencia en la audiencia, y lo recalco una vez más, aquí no se han optimizado recursos. ¿Por qué? Porque la reingeniería recomienda que se supriman tres partidas presupuestarias de tres personas o tres funcionarios que eran funcionarios o son funcionarios de carrera y que aparentemente iban a ser desvinculadas de estas tres personas. Sin embargo, en enero de este año únicamente se desvincula a la jefe de transporte. Misteriosamente, los otros dos funcionarios aún continúan prestando sus servicios en la institución. Conocemos también que incluso no hay optimización de recursos porque a partir de la implementación de la reingeniería, a partir del mes de enero de este año, se han incrementado los funcionarios de la transcomunidad. En enero existían 39 funcionarios, a marzo ya existen 46 funcionarios laborando en la institución. Incluso conocemos que existen funcionarios que no cumplen con el perfil y a pesar de ello siguen ocupando o cumpliendo funciones que efectivamente no les corresponde, y así constan los mismos distributivos que tiene la empresa pública, así como también la gerenta ha sido afectada en su sueldo, pero no para disminuirle, sino que para aumentarle el sueldo. Y esto también era muy contradictorio porque la reingeniería, para poder tomar en consideración que se le debe subir el sueldo a la gerenta, realiza un cuadro comparativo de la empresa pública de Pastaza, en este caso de Transcomunidad, con la Transcomunidad del Guayas, sin utilizar un criterio muy técnico, muy jurídico, únicamente por la simple lógica y por la dinámica en la que se desenvuelven estos cantones o estas provincias en este caso. No existiría punto de comparación en relación a la dinámica del trabajo que se hace en la Mancomunidad del Guayas, porque incluso son competencias muchos más extensas que tiene esta Mancomunidad. Y más, Entonces, más cantones también, ¿no? efectivamente, tiene mucho más cantones y este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros creemos que en el tema de optimizar recursos no va por ese lado, no se ha implementado de esa forma. Sin embargo, también debemos considerar el otro punto que ellos han indicado, que era para poder subir de categorías. El Consejo de Competencias realiza una evaluación cada 2 años y existen tres requisitos fundamentales que se deben de tener para poder subir de categoría, en este caso la mancomunidad. El primero es que existan más de 200.000 habitantes. El segundo es que existan más números de vehículos matriculados, en este caso, que vayan incrementándose. El tercer punto es tener una estructura completamente adecuada, esto también tomando en consideración la infraestructura física también. Y también como un elemento para poder cobrar más fuerza y poder cumplir estrictamente con estos requisitos, es que el índice de accidentes de tránsito no haya existido o no tenga un incremento, sino que este exista es un decremento, quiere decir que existe una disminución para que efectivamente exista la necesidad de que pueda acceder a poder subir de categoría una transcomunidad. El solo hecho de poder implementar una reingeniería a través de la consultoría no es un pretexto, si se lo puede llamar así. Sin embargo, lo que han hecho aquí es mover todo un aparataje público, utilizar recursos públicos única y exclusivamente para desvincular a una persona que no les parecía la línea política y efectivamente le han desvinculado de la institución y hasta el momento no se ha implementado nada de lo que la reingeniería en sí ha recomendado a través de la consultoría que se ha venido haciendo. Reitero, se han gastado $14.600 únicamente para perseguirle a una persona, una profesional, una madre de familia de la provincia de Pastaza. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Hablo exclusivamente en relación a los otros productos de la reingeniería, que entendiéndose no existe la optimización de recursos, así como también la recategorización conforme así lo han hecho ellos. Lo más sorprendente en la audiencia, les puedo decir, de la acción constitucional, es de que nosotros nos encontramos ante una defensa no solo de la transcomunidad. Existía una defensa institucional ejercida también por quienes formaban parte como miembros del directorio, en este caso de los alcaldes,
Sin embargo, es de conocimiento público el rechazo que ha venido presentando en este caso el alcalde de Santa Clara, así como también al alcalde de Mera en relación a las actuaciones de la gerenta de la transcomunidad. Sin embargo, a la audiencia de garantías jurisdiccionales compareció la asesoría jurídica o procuraduría síndica, en este caso del municipio de Mera, quienes defendieron de manera contundente las acciones y esencialmente las acciones tomadas a través de la reingeniería. Sin embargo, hay que considerar también el alcalde de Mera no acudió a la reunión, no conoció de los productos, así como el resto de miembros del directorio no conocieron y esencialmente no consignó su voto. Entonces, sin embargo, se viene a defender de esta forma. El alcalde de Santa Clara no compareció. Nosotros habíamos pedido también la comparecencia de la gerenta de la transcomunidad, tampoco compareció pese a haber estado legalmente notificados. La arquitecta Carla Aguilar se excusó a través de un certificado médico. El señor Iván Rodríguez, concejal del Cantón Pastaza, no compareció a la diligencia, no nos ha dado respuesta alguna con respecto a cómo se ha implementado o cómo aprobaron ellos la reingeniería. Entonces, en ese sentido, nosotros sí consideramos efectivamente que se han vulnerado derechos constitucionales de una ex funcionaria y lo que nosotros hemos reiterado y de manera muy puntual lo hemos dicho. Nosotros no buscamos a través de esta intervención o a través de la interposición de esta acción de protección protagonismo político. No buscamos mediatizar el caso con la finalidad de obtener algún tipo de resultado positivo a nuestro favor. Nosotros conocemos de la objetividad con la que actúan los jueces de la provincia de Pastaza. Conocemos y somos muy respetuosos en relación a los fallos que se han dictado dentro de estas garantías jurisdiccionales, porque incluso existe un antecedente. Ya la sala de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, en un caso de similares características en contra de la mancomunidad y la transcomunidad, ya ha dicho que efectivamente las actuaciones discrecionales de esta institución ha vulnerado derechos constitucionales. La única diferencia aquí es que quien ha accionado o quien ha interpuesto esta acción es una sola persona. Ya no ha sido una compañía, ya no ha sido un grupo de personas, sino que es una sola persona. Confiamos en la justicia. El 26, el 16, el 19, perdón, de julio a las 15 horas 30 tenemos la reinstalación de la audiencia, en la que conoceremos efectivamente cuál va a ser la decisión del juez en relación a este caso que nosotros hemos puesto en conocimiento de la justicia constitucional. Reitero una vez más, confiamos en la justicia y esperamos que el fallo que se nos vaya a dar sea estrictamente apegado a derecho, no con resentimientos políticos, no con compromisos por intermedio, sino que estrictamente apegados a derecho. Y es por ello, Cristian, que es tan importante este tema, hablar de este tema. Por ejemplo, hoy tenía una reunión en la transcomunidad, no se dio por unos temas ahí de orden del día y toda la cosa, pero obviamente los alcaldes están bastante preocupados por estos temas porque de alguna forma ahora tienen que estar sentados, por ejemplo, en esta acción de protección, los representantes jurídicos, ¿no? Eso es una vergüenza porque deberían estar haciendo otras cosas y deben estar defendiendo estos temas que de pronto ellos, los alcaldes, muchos de ellos no sabían. Digamos que de forma contundente, por ejemplo, la aprobación de esta reingeniería y todo aquello, ¿no? Que dudo mucho que como tú dices, da la suspicacia de que de pronto, no porque no quisieron, sino porque no les alcanzó el tiempo, porque es muy corto el tiempo para poder leer ese volumen de información. Bueno, Cristian, en la parte final, ¿qué les podríamos decir? Tú has cogido un caso bastante complicado en el que has tenido digamos, estudiar bastante el tema, ¿no? Porque me imagino que te tomó tiempo para estudiar el tema. Sí, lo que nosotros hemos mencionado y hoy en un medio de comunicación en la mañana también lo dije, nosotros de manera muy puntual lo que aquí buscamos es de que se respeten derechos constitucionales. Hoy puede ser esta ex funcionaria de la transcomunidad, otro día puede ser otra funcionaria de alguna otra institución pública y lo que busca las garantías constitucionales en el caso, no solo en el caso en particular, de manera general y así lo dice nuestra Constitución, es de que se respeten los derechos. Que no se utilice el aparataje de la administración pública para poder actuar de manera discrecional. Lo único que nosotros, en este caso, como conocedores de la materia, queremos es de que no se vulneren derechos. Y reitero una vez más, conocemos de que efectivamente ya existe un precedente en relación a las actuaciones de la mancomunidad y de la transcomunidad, y que efectivamente, si es que se quiere de una u otra forma poder implementar o poder brindar un mejor servicio como aparentemente lo están haciendo ver o lo han tratado de hacer ver a través de las declaraciones de los medios de comunicación, como lo hicieron a través de la intervención de la defensa institucional, en este caso en la audiencia pública,
es de que efectivamente es por un tema de implementación y reducir los gastos que genera en este caso la empresa pública, reducir e implementar de mejor manera los servicios que presta la empresa pública. Pero han pasado desde el mes de enero aproximadamente, bueno, desde la implementación de la reingeniería, que fue desde el 17 de noviembre del año 2023, aproximadamente 6 meses. Y lo único que hemos visto como resultado es la desvinculación de una persona. De una persona que no es de la misma línea política de la actual administración. Y lo que sí le podemos decir nosotros, no solamente al alcalde del Cantón Pastaza, a todos los alcaldes que conforman el directorio de la mancomunidad, si nosotros pensamos efectivamente en brindar un mejor servicio a la ciudadanía, tengan en cuenta que los recursos que se están utilizando para poder dar este tipo de servicios deben de ser estrictamente utilizados para este servicio. Que no se puede utilizar esto como una forma de persecución, como una forma de buscar protagonismo político o quizás de pronto beneficiar de manera puntual a ciertas personas o a ciertas organizaciones. En ese sentido, lo único que nosotros solicitamos, inclusive al cuerpo colegiado de los concejales del Cantón Pastaza y el resto de concejales de los otros cantones, es que puedan poner los ojos en este tipo de acciones, porque en este tipo de acciones se están discutiendo y se están utilizando dineros que son de los impuestos de todos los ciudadanos. Hacemos incluso también un llamado a los asambleístas. Nosotros contamos con la documentación, es una abundante documentación que refleja más de 1.000 hojas. Podemos facilitarlo, pueden revisar, pueden verificar si es que efectivamente el recurso de todos los ciudadanos está siendo bien utilizado, está siendo bien implementado y no solamente se está utilizando en beneficio y en capricho de un solo grupo de personas o de unas personas. Dentro de este tipo de las dentro de la administración pública, en este caso, como la mancomunidad. Es lo que les puedo referir en relación al caso en concreto en sí. Reitero una vez más, el 19 de julio del 2024, a las 15:30, tenemos la reinstalación de la audiencia. Es una audiencia pública. La ciudadanía, de pronto, si quiere asistir, puede estar pendiente del caso, de la situación. Reitero una vez más, existe ya un precedente. La sala de la Corte Provincial ya se ha pronunciado que las actuaciones de la mancomunidad y la transcomunidad efectivamente han vulnerado derechos constitucionales por el accionar discrecional y que efectivamente lo han hecho sin ningún criterio técnico, ningún criterio jurídico.